Pues hoy tengo esta visita a la isla de La Palma, además es la primera visita que hago a una isla desde que tengo la responsabilidad de ser consejero de Obras Públicas y responde al compromiso, como ha dicho la consejera del presidente del gobierno, de Fernando Clavijo, con la isla de La Palma desde el minuto uno, un compromiso que es de todo el gobierno para tratar de hacer y priorizar un impulso importante en esta isla. Precisamente de eso hemos hablado en esta reunión, una reunión técnica de trabajo en donde hemos, por un lado, hablado del ámbito de las carreteras y por otro lado también del ámbito de la vivienda. Y la primera prioridad, hay que decirlo, es terminar lo que está en marcha. Hay obras que llevan desde el año 2011 en marcha, como puede ser Bajamar Tajuya, la LP2, una obra que además se ha visto afectada por la erupción del volcán y una obra que es una prioridad, por un lado, terminarla y por otro lado también salvar la parte afectada por el volcán. Esa es la primera prioridad, pero no es la única. En carreteras también, además de terminar, insisto, lo que está en marcha, también hemos hablado de priorizar la obra del Remo Zamora. Creo que es una obra que también llevamos años hablando de ella y es una realidad también que se han hecho trabajos de proyección, de trabajos técnicos, pero necesitamos avanzar. En la misma, además, una obra que está en el convenio de carretera que se firmó en el año 18, que además lo firmó el que les habla y que es una obra, insisto, prioritaria. Como eso, hemos hablado de muchísimas cosas. En el ámbito de la vivienda, la urgencia habitacional en la isla de La Palma es de todos conocida y necesitamos impulsar todos los proyectos que están en marcha. Para eso necesitamos también agilizar la cesión de suelo, necesitamos que los suelos estén disponibles, que tengan las calificaciones urbanísticas necesarias, pero en los próximos años vamos a construir de manera importante vivienda en muchos municipios de la isla de La Palma y va a ser fundamental para darles una respuesta a los afectados y también a las personas, al resto de palmeros que requieren y están pendientes del acceso a la vivienda. Esos son los principales compromisos. También hemos hablado de puertos, en donde queremos también, y pongo especial atención al impulso al puerto de Tazacorte, un puerto que de todos es conocido que se hizo una gran inversión en su momento, que quedó inacabada, que necesitamos acabarla, que es verdad que es costoso acabarla, pero que tenemos que priorizar en ello, pero que además es una oportunidad para el turismo, con una de las marinas deportivas más importantes de Canarias, pero también para el ámbito científico, para el ámbito de desarrollo de la economía azul para la diversificación económica. Es un puerto que tiene enormes posibilidades y junto con el Cabildo de la Isla de La Palma vamos a trabajar para que esas oportunidades se conviertan en realidades. ¿Se trabajará algún tipo de calendario para avanzar en la carretera del sur? Bueno, hay pendiente para la carretera del sur, es decir, la que está adjudicada, hay pendiente un modificado para concluirla, para finalizarla. Está muy avanzada la carretera en ejecución, pero es verdad que está pendiente ese modificado. Esperamos poder antes de final de año tener ese modificado ya aprobado y por lo tanto continuar en un año, año y medio, el puente que está pendiente de realizarse y bueno, que pueda estar a mitad de legislatura prácticamente finalizada, será el objetivo principal. ¿Se llega a algún tipo de compromiso para avanzar en la recuperación de la carretera de Las Manchas al cruce del Sombrero, o sea, el tramo que El EP2. quedó, sí, el tramo que quedó cubierto por la? Hemos trabajado junto con el Cabildo. Aquí tengo que decir que el Cabildo ha hecho más de lo que le corresponde. Es decir, ha trabajado en dar alternativas al gobierno de Canarias también para que podamos ir más rápido. Vamos a buscar la fórmula más rápida para que ese tramo de aproximadamente 2,8 kilómetros pueda ejecutarse de manera muy, muy rápida. ¿Cómo? Probablemente como una obra complementaria de la propia obra principal, para que así sea todavía más rápido y sobre todo no requiera proceso de licitación, sino que directamente esté adjudicada por la propia UTE que hoy construye ese tramo de la LP2.